Establecemos nuevamente el contacto informativo contigo. Como les mencionábamos, en horas de la tarde, los miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela instalaron la primera reunión de este año 2015 para tratar diferentes temas de interés para el partido. En horas, hace algunos minutos, llegó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros, acompañado por la primera combatiente Cilia Flores. A esta hora reponemos para ustedes las imágenes de la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, cuando se incorpora a esta primera reunión de trabajo. Ya a esta hora están debatiendo una agenda importante y se tiene previsto, según una información que nos ofreció Víctor Clara en horas de la tarde, en una entrevista que le pudimos realizar, que el presidente, luego que culmine este primer encuentro con los 40 miembros que integran la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, ofrezca importantes anuncios a los más de 7 millones de militantes inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, toda la estructura, tanto regional como municipal, del Círculo de Lucha Popular y las unidades de batalla Bolívar Chávez. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar aquí atentos para llevarles toda la información que se pueda generar desde el Parque Ezequiel Zamora, y en breve estaremos nuevamente con el presidente Nicolás Maduro. Es la información, Orlando, y con esto retornamos nuevamente.